Gallos Blancos enfrentó a Juárez en el cierre del torneo y logró sumar 3 puntos goleando 4-0 al equipo visitante. Desde el arranque, Querétaro estuvo presionando la portería de Hugo González y al minuto 13 con tiro de esquina, el Tin Angulo puso el 1-0. Al 19, Bravo se quedó con 10 hombres, fue expulsado Maxi Silvera. Todo se puso a modo para los locales y al 25 de cabeza Leo Sequeira anotó el 2-0. En el cierre del primer tiempo, Juárez tuvo la oportunidad de descontar a través de un penalti, pero Aguirre lo detuvo. Para la parte complementaria, Ciudad Juárez tuvo más orden y Gallos Blancos no podía incrementar su ventaja. Sin duda a los Bravos no les salió nada y al 69 sufrieron otra expulsión con Maxi Olivera. Los plumíferos se pusieron 3-0 al minuto 80 con gol de penalti a través de Nahuel Pan. Al 82, Montero se escapó por la banda izquierda y mandó pelota caliente sin marca. Sequeira le pegó de zurda y anotó su segundo gol del partido y el 4-0 a favor de los plumíferos. RTQ.